Hola a todos y bienvenidos. Estamos en otra pildorita más dentro de este taller virtual de Go. Y quería ir comentando ya que se me había olvidado mencionarlo en los primeros vídeos: es el control de tiempo de las partidas en Go. Eh, bueno, el, el tiempo, obviamente, es el tiempo establecido para la partida, para que eh, obviamente tenga un inicio y tenga un fin. Y. Jugamos también con esa presión del tiempo. A lo mejor cuando vamos a jugar partidas de forma casual, con amigos, en, en una cafetería, en una terraza o donde corresponda, pues ahí a lo mejor no vamos a jugar con reloj, vamos a jugar nuestra partida y, y ya está. Pero sobre todo, principalmente cuando jugamos online, se juegan torneos, etcétera, etcétera, eh, siempre hay un, un reloj que es el que establece la duración máxima eh, de la partida y existe la posibilidad de que si te quedas sin tiempo, pues eh, se te da una derrota. Por, por haberte quedado sin tiempo. Eh, en el ajedrez las configuraciones son relativamente sencillas, porque tenemos, eh, digamos, un banco de tiempo principal y cuando no, es nuestro turno se va descontando de ese banco de tiempo principal. Cuando movemos y le toca a nuestro oponente, entonces nuestro reloj se pausa y entonces empieza a descontar del reloj de nuestro oponente. Y lo que existe son configuraciones de tiempo que lo que tienen son incrementos. Es decir, no solo tiene un banco de tiempo principal, sino además tiene un incremento que se va a añadir cuando nosotros hagamos el movimiento y le demos al reloj. Por ejemplo, pues 10 minutos más 5 segundos. Pues significa que vamos a tener 10 minutos de tiempo principal y cada vez que hagamos un movimiento y pasemos el turno a nuestro oponente, se nos va a incrementar 5 segundos del tiempo reloj que nos, que nos resta. Y luego también hay una configuración, pero que está más destinada obviamente a torneos, que eh, básicamente es un incremento. Pero que se da cuando han sucedido una serie de movimientos. Es decir, a lo mejor tenemos un incremento de, no sé, de 20 minutos en el movimiento 25, lo que corresponda, ¿no? Y cosas así. El Go también tenemos distintas variedades de, de reloj y de hecho en online Go en particular son muy flexibles y, y permiten configurar las partidas a, a, a como lo queramos a la hora de hacer partidas personalizadas. Pero en las partidas eh, rápidas, digamos, en, vamos a decir en las en las clasificatorias, ya vienen con una con una eh, con una configuración de reloj ya establecida y la mayoría de servidores no son tan flexibles en, en, este, en este tema del, del reloj, y directamente solamente tienen algunos matices. Y en Go se usa una configuración de reloj que no se usa en el ajedrez, y que hasta donde yo sé, solamente se usa en el Go, que es con Bioyomi. El Bioyomi es muy parecido al incremento. Pero digamos que no incrementa, sino nosotros jugamos dentro de ese espacio de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Si ponemos una configuración de Yomi y tenemos 20 minutos de tiempo principal, veis que cada periodo, cada Yomi, es de 30 segundos y vamos a tener 3 periodos. ¿Cómo funciona esto? El Go, a diferencia del ajedrez, no es un juego que podamos terminar en un movimiento dado. Es un juego que va a llegar hasta el final y solamente va a terminar cuando ambos jugadores pasen la partida. Entonces, eh, aquí obviamente es necesario una configuración de reloj que, que permita que los jugadores puedan continuar jugando. Y aquí es donde entra el tema del Bioyomi. Nosotros vamos a trabajar y vamos a jugar dentro de un tiempo principal. Y cuando se consuma ese tiempo principal, en este caso, por ejemplo, 20 minutos, una vez que consumamos el último segundo de esos 20 minutos, entonces vamos a empezar con el primer Bioyomi o con el primer periodo de 30 segundos en este caso según esta configuración entonces nuestro video yo me empezará a descontar 29 28 27 etcétera si nosotros pasamos turno eh, perdón pasamos turno o sea hacemos nuestro movimiento y, y, y le toca a nuestro oponente entonces el video yo me va a volver a tener otra vez 30 segundos de tal manera que siempre vamos a disponer de 30 segundos para hacer nuestro movimiento cuando eh, cuando nos toca eh, si jugamos fuera de ese bioyomi, es decir, si nosotros estamos en nuestro primer periodo de bioyomi y llega al segundo cero y entonces salta al siguiente bioyomi, ese bioyomi que se ha consumido ya lo perdemos y no lo recuperamos. Entonces, ahora mismo estamos jugando dentro del segundo periodo. Cuando ese segundo periodo, si nosotros movemos, entonces se volverá a resetear a 30 segundos y le tocará a nuestro oponente. Si dejamos que se consuma ese segundo periodo... Entonces se irá al tercer periodo y ese segundo periodo se perderá y no lo recuperaremos. Y ya nos quedará solamente ese periodo en el que estamos jugando. Eh, como podéis imaginar, si estando en el último periodo de BioYomi eh, nos quedamos sin tiempo, entonces sí que hemos perdido eh, por timeout. Hay distintos tipos de configuraciones de, de, de BioYomis, hay partidas rápidas. Eh, por ejemplo, en el caso de. Mmm, de OGS, la partida rápida, que es lo que podríamos decir que sería como el Blitz en, en el Go. Eh, no me acuerdo cuánto era el tiempo principal, pero luego va a tener los BioYomis de 10 segundos. Eh, BioYomis de 10 segundos en, en Go es bastante poco. Hay que tener en cuenta que el tablero de, de Go es muy grande, hay mucho que, digamos, calcular, hay mucho que pensar, hay muchas cosas en las que estar, en eh, estar atento, eh, como digo, mucho cálculo y. 10 segundos, la verdad, es que es, es relativamente poco. Una partida de tiempo normal, si no recuerdo mal, creo que son 20 minutos de tiempo principal con BioJomis de 30 segundos. Y estas son, digamos, la configuración estándar para partidas rápidas, que vendrían a ser las partidas evaluadas que vamos a ir a ir jugando para el matchmaking, para el match, para el matchmaking rápido. Pero luego, por ejemplo, eh, si nos vamos a Fox, que es otro, que es otro, que es un servidor asiático, en Fox, por ejemplo, nos dan de base dos configuraciones de 19 por 19. Hablo de memoria. Una que es. Eh, creo que era. 5 minutos. Con biojomis de. no me acuerdo cuánto. Y otro más también con. con unos biojomis más. más largos, ¿no? Entonces, bueno. Esto sencillamente era eh, para aclarar un poco cómo funciona el tema del Bioyomi para que, para que quedara un poquito más un poquito más claro, porque a veces a la gente le cuesta un poquito entender el, el concepto. Pero por recapitular es muy sencillo. Tenemos un tiempo principal y en vez de incrementar en cada movimiento, cuando se consuma todo el tiempo principal, vamos a empezar a contar el primer Bioyomi. Si nosotros dejamos que consuma todo el tiempo el Bioyomi, pasará al siguiente Bioyomi y ese bioyomi ya no lo recuperamos. Pero si jugamos dentro del tiempo del bioyomi, cuando pasemos, cuando cambiemos de turno, cuando hagamos nuestro movimiento, nuestro bioyomi volverá otra vez a tener la cantidad de segundos originales. En el momento en el que estemos jugando en el último bioyomi y cuando estemos sin tiempo, no pueda saltar a un siguiente bioyomi, entonces hemos perdido por tiempo. Pues nada, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente.